Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy día vamos a hacer un locro de camarones delicioso. No sé si ustedes saben, pero yo estaba 2 semanas en Perú visitando a mi familia. Pasé unos días muy bonitos, allá pues es verano y esto la pasamos formidable. La verdad que el tiempo estaba maravilloso y la comida, la familia ahí reunidos todo el tiempo, muy bonito. Un saludo y un beso muy lindo a toda mi familia y mis primas, a todas ellas. Entonces ahora vamos a empezar con esta deliciosa receta de locro de camarones. Yo sé que les va a gustar a ustedes porque a mí me encanta y es bien fácil de hacer, entonces todos los ingredientes están al alcance de todos ustedes. Ok, le voy a dar los ingredientes ahora mismo, ok. Pues amigos, esto yo voy a usar esta calabaza. Yo sé que en Perú también tienen de la familia de la calabaza, entonces lo que voy a hacer, esto va a ser para decoración. Si ustedes quieren hacerlo, no tienen que hacerlo. Le voy a cortar toda esta parte de aquí y esto le voy a quitar las pepas y lo voy a cocinar a horno 400 grados Fahrenheit por 50 a 60 minutos. Yo les voy a enseñar cómo hice unos cuantos que ya lo tengo hecho. Aquí está. A este pues le corté la mitad de la tapita y le hice una cortadura aquí también porque tiene el piquito este de aquí, no se puede parar. Entonces al resto pues lo corté por la mitad. Eso quiere decir que lo corté todo esto por la mitad y quedó así, ¿verdad? Esta es la tapita de este. Porque esto va a ser para decoración. Aquí voy a poner el locro de marisco. Pero como les digo, en Perú hay una variedad tremenda de calabaza. Ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Aquí yo solamente tengo esta y otras más, pero esta es la que me gusta más, ¿ok? Pero entonces, esto va a ser para decoración. Ahora le voy a dar la receta para el resto, los ingredientes, ¿ok? Para la receta. Entonces, para este locro de camarones, yo estoy usando 1/4 taza de aceite vegetal. También estoy usando una cebolla pequeña, picadita. Yo estoy usando cebolla roja, pero ustedes pueden usar la cebolla de su preferencia. Estoy usando 3 dientes de ajo molido frescos. Estoy usando orégano seco, como media cucharada. Estoy usando 1,5 kilo de zapallo o macre. Ustedes usan el zapallo macre, yo estoy usando un zapallo que es parecido. No este de aquí, es un zapallo que, una calabaza, yo creo que es mexicana. Pero en Perú, pues ustedes usan el zapallo macre, que es delicioso. Entonces, también tengo aquí de 2 a 3 papas blancas cortadas en cuadritos también, igual que el zapallo. También tengo esto, maíz. Vamos a usar como 1,5 taza de maíz, choclo, quiero decir. También tengo esto, 1 taza de alverjitas. Y voy a usar esto, mantequilla. Esto va a ser para freír los camarones, ¿ok? Entonces también estoy usando como de 3 a 4 tazas de camarones. Ya están limpios y lavados. Estoy usando también 2 tazas de caldo de pollo. 100 gramos de queso fresco que está aquí. El queso de su preferencia. A mí me encanta el queso fresco. Bueno, esto es lo que dice queso fresco, ¿verdad? Desmenuzado o cortadito. También no he traído la leche, pero necesitamos como 1/2 taza de crema de leche que la tengo en la nevera. También voy a usar ají amarillo, 1 cucharada. Si ustedes no quieren usar ají amarillo, pues no lo usen. Y por supuesto sal y pimienta y culantro para decoración. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a freír. Voy a poner los camarones en la nevera porque no los necesito ahora y no quiero que se me vaya pues, a dañar, ¿no? Y entonces vamos a empezar, por supuesto, friendo la cebolla y después les voy a ir indicando qué otros ingredientes necesitamos para esto, ¿ok? Bueno amigos, una vez que mi aceite está caliente, le voy a agregar 1/4 taza de aceite vegetal. Y aquí mismo pues voy a cocinar la cebolla roja. La voy a echar ahora. Entonces voy a cocinar por unos minutos a lo que la cebolla se pone un poquito pues esto, ¿no? Lacia, transparente quiero decir. Digo, voy a agregar los ajos ahora, los ajos frescos molidos. El ají amarillo, si quieren usar el ají amarillo, si no, pues no lo usan. En realidad pueden usar los ingredientes de su preferencia. Y voy a dejar cocinando por unos 5 minutos, le voy a agregar un poquito de sal. La pimienta. Y el comino. Digo, la,
orégano seco, ¿ya? Vamos a dejar cocinando esto por alrededor de 5 minutos, ¿ok? Ok, amigos, ahora pues voy a agregar el zapallo y las papas, porque son los que más se tardan en cocinar. Voy a mover bien. Las alverjitas y el maíz lo he hecho casi al último porque se cocinan rápido. Ahora le voy a echar dos tazas de caldo de pollo. Si necesitan usar más caldo de pollo, lo pueden hacer hasta que ustedes vean pues que todo está cocido. Entonces lo que voy a hacer es que voy a esperar que rompa el hervor y le voy a bajar el fuego y lo voy a dejar cocinando por unos 30 minutos o hasta que ustedes vean pues que ya todo está cocido. Si necesitan, como les digo, echarle más caldo de pollo, se lo echan, ¿ok? Entonces voy a esperar esto, que rompa el hervor para taparlo. Amigos, una vez que rompa el hervor, como les dije, lo tapan y le bajan el fuego, ¿ok? Que se cocine por 30, 35 minutos o hasta que ustedes vean pues que ya está cocido, ¿ok? Ok, amigos, después de 30 minutos, es así como se ve. Yo con mi cuchara, ya el zapallo está cocido, lo estoy aplastando un poquito para que quede un poquito más espeso, eso es todo. Pero ya está cocida la papa y está cocida la... No fue necesario echarle más esto líquido. Pues lo voy a dejar aquí un ratito cocinando a fuego lento. Mientras tanto voy a sazonar mis camarones con sal y pimienta. Para empezarlos a freír con un poquito de la mantequilla. Ok, aquí tengo esta sartén. Y amigos, voy a agregar el maíz, el choclo. Y las alverjitas, que ya están, esto está precocido, no necesita cocinarse mucho tiempo. En este, pues ahora es que ustedes chequean si está bien de sal y no. Voy a dejar lo que se cocine por 1, 2, 3 minutos. Y también le voy al final a agregar el queso fresco y la crema de leche, que eran media taza, ¿ok? Entonces aquí en esta sartén, pues yo tengo la mantequilla derritiéndose. Y le voy a agregar los camarones. Los camarones se cocinan bien rápido. Una vez que ustedes ven que cambian de color, lo sacan. No quieren que se recocine porque se pone feo. Espera que la mantequilla se derrita por completo. Amigos, le voy a agregar el queso. Voy a apagar el fuego ya. Y la leche, media taza de leche. Esta es leche crema, ¿ok? Y simplemente pues lo voy a mover un poquito. Ya los camarones están también. Y le voy a agregar los camarones. Ya apagué, el fuego está apagado por si acaso, ¿ok? Pues amigos, ahora lo que estoy haciendo es rellenando estas calabazas. Se ve riquísimo. Entonces yo lo voy a decorar con estos pedacitos más de camarones, por eso los dejé aquí. Y por supuesto con culantro. Y amigos, así es como se ve este delicioso plato locro de camarones. Voy a poner esto al otro lado. Pues amigos, espero que puedan hacer este delicioso locro de camarones. Es delicioso, fácil de hacer, saludable también. Y entonces esto, me alegro que pues lo pueda sea del agrado de ustedes. Nos vemos la próxima con otra receta más. Disfruten este día tan hermoso. Ok, chao.